Sellamos la costillita y la bondiolita de 3 a 5 minutos más o menos, vuelta y vuelta. Luego procedemos a tirarle la cebolla, la zanahoria, la papa y el ajo. Bien, dejamos que se vaya cocinando entre 30 y 45 minutos más o menos. Y después le agregamos arveja y huevo. Agregamos un poquito de orégano. Y dejamos que siga la cocción. Bueno, gente, una vez que tengamos las verduras doraditas, procedemos a echarle la arveja. Luego procedemos a echarle dos huevos, como para que le dé un toque distintivo. Lo ponemos acá en el medio.
cocinamos más o menos por 10 minutos más, 10, 15 minutos más y ya tranquilamente podemos servir. Bueno, les mando un saludo grande, un cariño grande y tranquilamente ustedes lo pueden hacer en sus casas.